el país, debemos de mirar y construir otros cimientos de abajo para arriba, como se construyen las escaleras. Los cambios que queremos para México deben contemplar lo que sucede en nuestras comunidades, reconocer aquellos movimientos de servidores públicos, de vecinos y vecinas, todos aquellos esfuerzos que se reúnen y trabajan para construir municipios justos y en paz. Es por eso que organizamos este evento, junto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Gobierno del Estado, porque desde la sindicatura creemos que es momento de reivindicar el servicio público desde aquí. Les cuento con orgullo que hace apenas un año entramos a las oficinas de la sindicatura de Chihuahua, con la firme convicción de cambiar el servicio público y poner la ética en el centro de nuestro actuar, de contribuir a la construcción de una ciudad donde los servicios públicos sean de excelencia y que todas las personas, sin importar su código postal, tengan acceso a ellos, eliminar esas barreras entre los representantes y los representados. Y todo esto que acabo de mencionar no se hace en solitario, aunque a veces hacer lo correcto te deja solo en la política. Requiere trabajo colectivo y permanente. El servicio público debe de ser conformado por personas comprometidas, experimentadas y sensibles frente a la realidad que viven las personas en las calles, escuelas y hospitales. Y la sindicatura demostramos que podemos construir precisamente eso. Y quiero agradecer en este momento al equipo de la sindicatura que llegó mediante concurso público, donde se evaluaron sus capacidades y talentos, un ejercicio inédito en nuestro municipio y a quienes agradezco la confianza y formar el equipo que hoy tiene este evento hecho realidad. Muchísimas gracias. Y quiero también comentar aquí, fuera del discurso, que la semana pasada nos notificaron que el día 25 de noviembre en la Ciudad de México nos entregan el reconocimiento del Premio a la Innovación y Transparencia que otorga el INAI, la OCDE, la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, a los mecanismos de transparencia que están innovando y mejorando esto en el país. Estoy muy orgulloso de mi equipo, estoy muy orgulloso del trabajo. Vamos por eso y mucho más. De los derechos humanos, de transparencia colectiva con Eduardo Bofor, que es aquí presente.
participación ciudadana. Todo esto lo vamos a vivir en este ejercicio de 2 días.